Muy buenas. En el vídeo anterior, y después de ayudar a Brutus Carpenter a recuperar el control de su familia, por fin conocemos el paradero de la doctora Dao. ¿Y qué hago cuando la encuentro? Pues matarla. Porque solo puede haber un elegido y ese soy yo. Seguimos con la séptima parte de The Sinking City. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. A ver, ¿dónde está Billy? ¿Es usted Billy Drano? Billy Drunen, I presume. With a jog of you. Oh. ¿Quién trozo es usted? Ah, es usted. Me alegro de que esté mejor. Gracias por rescatarme. Me han dicho que tengo una deuda con usted por llevarme al hospital. No fue nada. El buen libro dice que hay que ayudar al prójimo. No iba a dejar que un hombre se desangrara, ¿no? ¿Ha visto mi sello? Con todo el jaleo, se ve que perdí una cosa. Es grande, redonda y está cubierta de inscripciones. ¿Tiene idea de qué ha podido pasar con ella? ¿Cree que soy la clase de hombre que salva a alguien y a la vez le roba? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Vale, entonces, ¿qué pasó? Si no lo cogió usted, ¿quién fue? Es difícil de decir, pero yo puedo hacerle uno mejor. Lo encontré en Cancer. Estaba en un mal sitio. No me paré a buscar objetos grandes y redondos. Si se le cayó, a lo mejor sigue ahí. Le diré dónde debe ir. Está cerca y tiene buenas vistas. Bueno, supongo que merece la pena descartar esa posibilidad. Gracias. Espere, ¿eso es todo? ¿No va a invitar a su salvador a una ronda? ¿Qué mundo este? Claro, le debo una. Y le doy una bala. Bueno, una bala. Y justo cuando me estaba entrando el tembleque. Vale, vamos a ver. Billy Drannon me ha dicho que me encontró en Cancer. Me ha marcado el lugar en el mapa. ¿Dónde está? Ay, bueno, no está lejos tampoco. Pues nada, ahí. Deberían darme puntos por eso. Están peleando, ¿por qué se están peleando? Y luego lo tira, se pelean y luego lo tira. Ah, bichos, cómo no. Metralla. ¿Y este quién es? El pobre no tiene rostro. No puedo cargar con más. Con más que a pólvora. ¿Qué puedo hacer con la pólvora? Una bala.
Vale, ahora me va a guiar un pulpo. Muere, Escoria. ¡Die, scum! Era Blackwood. Lo mató Blackwood. ¿Por qué? Él tiene la piedra, ya verás. Quien quiera que me lo arrancara tenía prisa. Blackwood. Él se lo llevó. Al fin, por fin lo tengo. Será mejor que me vuelva derecho a la mansión antes de que aparezcan más entrometidos. Pues ya está. Y aquí falta algo. Everton tiene el sello. Me desperté en mitad de una pesadilla. Scratches. Surcos. Aquí debe ser donde emergí. Esto está terminado. Aquí. Evernote dibujó el mismo símbolo en el Club Orión para invocar monstruos. Ah, él ha sido el que ha invocado los monstruos que hemos visto hace un momento. Pues siguen... Sigue habiendo algo que no he hecho. Poor guy's face is gone. Ah, resolver. Esto es lo que no he hecho. Así que solo sabes hacer amigos salvando ahogados, ¿eh, Blackwood? ¿De verdad pensabas que los reyes del amarillo no iban...? Ay, repite. Bueno, lo veremos ahora. Qué raro que no lo puedas repetir. Bueno, lo repetiré ahora. Cuando los elegidos te visitan, nunca salen de allí. Así que nos vamos a quedar con este. Acaba con el Carl. Y aquí hay otro. Idiotas, no sabéis lo que hacéis. Dejadme. Vale, pues este no lo tengo tan claro, ¿eh? So saving the drowned is the only way you can make friends, Blackwood. ¿De verdad pensabas que los reyes de amarillo no iban a alcanzarte? Vale, o sea que Blackwood. So saving the drowned is the only way you can make. Blackwood fue el que me sacó del agua. Did you really think the Yellow Kings wouldn't catch you? When the Chosen visit you, they never seem to come back. So we'll be taking this one. Finish him, Carl. Vale, yo creo que este es el orden.
fools! You don't know what you're doing. Y Blacko se escapa invocando a bicho. Blacko me arrastró a la superficie, pero Drannon le emboscó. Parece que ambos piensan que soy un elegido, y ahora Blacko tiene el sello. Puede que Drannon sepa dónde está. Dice, Billy Drannon no es un simple borracho después de todo. Le tendió una trampa a Evernot, Blacko, que me estaba sacando del templo. Y luego Blacko se escapa y se lleva el sello. Así que vamos a... Está todo hecho aquí, ¿verdad? Sí. Vamos a volver. Vamos a volver al Seven Oaks. Hay que entrar por el otro lado. Vale, y Billy se habrá alargado ya, seguramente. Se ha ido. Y me ha dejado una nota. Otra vez los símbolos. Me pregunto qué estaba intentando decirme. Es usted, el hombre que hizo que el jefe reventara de ira. Caleb nunca pensó que un forastero podría hacerle pasar por tonto delante del señor Throckmorton. No es culpa mía que no comprobaran el almacén. Lo sé, sin rencores, amigo. Hizo un trabajo impresionante para encontrar al asesino. A lo mejor puedo ayudarme con otro caso. Me llamo Sam Shaw. Pido una bebida y hablemos. Me parece que ha oído algo de una prohibición. Por supuesto. Aquí solo venden mosto. Mosto añejo fermentado. Un tónico para la salud, en fin. ¿Qué hay de ese negocio nuestro? No trabajo gratis. Podemos hablar, pero no trabajo gratis. Lo sé, lo sé. Aún así, es un encargo sencillo, así que no puedo ofrecerle mucho. Solo necesito una fotografía de algunos escenarios del crimen. ¿Qué dice? ¿Por qué no lo hace usted? Los casos les tocaron a otros detectives, pero no han sido muy cuidadosos. No puedo meterme en sus asuntos, pero alguien de afuera... ¿Dónde están los escenarios del crimen? Aquí tiene tres fichas con nombres y direcciones. Tráigame fotografías de las víctimas para que pueda empezar a moverlo todo. Le espero arriba cuando tenga las tres fotografías. Por favor, procure ser discreto. Vale, caso secundario. Horas extra. ¿Dónde está Drannon? No me ha dicho que estaba aquí. Sí, estaba aquí hace un momento garabateando algo, el dibujo que hemos visto antes. Supongo que su cuenta ha crecido. ¿Algo más? Estoy buscando la mansión Blackwood. La mansión, ¿por qué le interesa? Lleva vacía desde que los Blackwood se marcharon. Es hora de robarla. ¿Qué es que piensa robarla? Desde luego que no. Soy detective privado. Me pagan por mi trabajo. Bueno, la mansión es fácil de encontrar. Está sobre un acantilado en Green Bay, en Green Haven Bay. ¿Dónde fueron los Blackwood? Es que tengo pinta de profesor de historia. Todo lo que sé es que más o menos cuando se produjo la inundación, la familia entera se desvaneció. De hecho, dos familias, los Blackwood y también lo que quedaban de los Marsh. Fue muy extraño.
Pretty odd. You think they had something to do? ¿Cree que tuvieron algo que ver con la inundación? Puede. O puede que sencillamente vieran en qué dirección soplaba el viento antes del que el resto de nosotros. So kind of you, newcomer. Vale, ya tengo marcada la mansión Blackwood en el mapa que... Teatro, no, ayuntamiento, del cementerio, universidad. ¿Dónde está la mansión? Carpenter, la de los Throckmorton. ¿Dónde está? Ah, aquí. Está ahí. Vale, pero primero... Ahí está, misiones secundarias. Voy a ver si marco las tres lugares primero y ya voy directo. Reed Heights, sudoeste. En Vinland Avenue. Al sur de la universidad. Estará por aquí. Salvation Harbor, que es aquí. Así que voy a ir primero a esta. Seven Oaks Street, que es toda esta calle que va por aquí hasta aquí. Entre Octopus Avenue, que es esta, y Skipper Road. O sea, es ahí. Y la última, la mansión, está en Holgrove Sur. En Beacon Street. Aquí está. Pero Beacon Street es muy larga. Dice al sur de Century Avenue. O sea, sí, es aquí. Vale, pues ya están los tres lugares. Voy a empezar. Por esta que está aquí. No, no, no. Ahora sí. Vale, tiene que estar por aquí. Casa de J.R. Nelson. Ay, los que escupen no.
Voy a curar por si acaso. Ah, me ha dado. Ah, este es el que se levanta. Cuidado, que hay que darle ahí. El pobre intentaba escapar, pero llegó a su fin por un único ataque furioso. Así que hay que usar la cámara. Ya está. Pero bueno, ya de paso a ver si hay algo. Los trapos. A ver qué hay por aquí. Vale, menos mal que dejé uno sin crear. Por si acaso hubiera alguno aquí tirado. Este carnet certifica que J.R. Nelson era miembro en pleno derecho del club de fotografía de Oakmont desde que se apuntó después de la inundación. Listo. Por cierto, habilidades, 2 puntos. Este y este. A ver, el siguiente. Es que da igual, como tengo que hacer un viaje, ya da igual cuál elija. A ver, primero salir de aquí. Lugar más cercano creo que será bajar aquí y llegar hasta este punto. Y ahora todo recto. Extra, extra. All the news is different. Vale, ahora sería apartamento para ricos. Este. Bueno, dice algo aquí. E. Bryan vivía en un ático en Red Heights,
Ya está, no dice más. Ahí, tiene que ser aquí. The door won't budge. La puerta no va a ceder. Ah, este es el teatro. Entonces no es aquí. Apartamento de E. Bryan. Creo que no hay más. Ah, al menos, iba a decir, al menos en este, en esta planta. Arriba no lo sé. Más hay por aquí. Que sea, está en algún sitio. No sé de dónde viene. Vendrá de abajo, del piso de abajo. Qué raro, no he encontrado el cadáver. Acá ya, que hay otra planta. Claro, vive en el ático. Es aquí. Y de aquí vienen los ruidos. Es este. Y aquí está. One precise strike. Un único golpe. Murió al instante. One precise strike. He died almost instantly. Falta algo. Carnet de Bryan. Este carnet certifica que J.R. Nelson era miembro de pleno derecho del Club de Fotografía de Oakmont. Se apuntó después de la inundación. Creo que esto es un fallo del juego. Aquí pone que es el carnet de Bryan, pero aquí pone que es el carnet de Nelson. Debería poner aquí E. Bryan.
Ahora sí, reunidas todas las pruebas. Me estás diciendo que todos los que vamos a fotografiar eran miembros de un carnet de fotografía, de un club de fotografía. A ver, casquillos. Puedo crear... Ellos son fáciles de encontrar. Es que dice lo mismo. Tanto en el carnet de Brian como el de Nelson dice lo mismo, que el carnet certifica que es J.R. Nelson. Un fallito. Habría que corregirlo esto. Ah, pero... a ver... ahí está. Falta uno más, que es aquí. Viaje rápido hasta aquí y llego. Qué raro que no haya ningún viaje rápido cerca. No, no puedo comprarlo. El juego no me deja. Vale, ahora aquí. Vale, pues tiene que ser uno de estos apartamentos. Este. Oh, qué rápido. Mansión de R. Becker.
¿Y por qué no veo nada? Todos son iguales. Supongo que no fue un suicidio. Pues lo dice por la sangre, supongo. Falta el carné. El carné del club de fotografía. Se puede cargar, mira, no se puede cargar con más, pero sí que puedo usar uno. ¿Eh? Y quedarme con este. Hace poco que le conozco, pero significa mucho para mí. Motivo para investigar. A ver. He averiguado que el agente Shaw conocía al señor Becker. Parece que eran algo más que amigos. A lo mejor debería preguntarle al respecto. Sí, deberemos preguntarle. The door won't budge. Qué cantidad de cosas había aquí, ¿eh? Trapos. Vale, una granada y me he quedado sin trapos. Carnet de R. Becker. Este carnet certifica... Ah, este está mal, ¿ves? De J.R. Nelson, era miembro de pleno derecho del club de fotografía de Oakmont. Se apuntó hace unos meses. Está mal, están desordenados. El de Becker pone Nelson. El de Nelson sí que pone Nelson, está bien. Y el de Brian también pone Nelson. En los tres... Los tres carnets pone J.R. Nelson. Vale, ya está. Ahora debería volver. Preguntarle a la gente yo si conocía, bueno, si conocía, no, sabemos que sí. ¿Que de qué lo conoce? Vale, vamos a ver. Ahí. Volvamos a... aquí. Al Seven Oaks.
No está. Pick your poison. No está. Ah, en la sala privada de la segunda planta del bar. Está aquí. Don't do anything stupid, New. No cometa una estupidez, forastero. That's where I can see him. Tiene que estar por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Todas las víctimas están relacionadas, ¿sí? Todos eran del club de fotografía. Todas las víctimas tienen relación. Encontré esas tarjetas en sus casas. Carnets, mejor que tarjetas. Eran miembros de un club de fotografía. Todas las tenían. Sí, parece un buen sitio que investigar. Gracias, Reed. Sabía que encontraría algo. Tendré que visitar ese club, a ver si alguien tiene algún problema con ellos. Sé por qué tiene tanto interés. Sé por qué quiere resolver el caso. Encontré las pistas en casa de Becker. Eran íntimos, ¿no? ¿Cómo se atreve? Yo, él, era especial. Solo se conoce a un hombre así una vez en la vida. Él me entendía. No voy a parar hasta que encuentre a los culpables. Lamento su pérdida, Sam. Y no se preocupe, soy detective privado, con énfasis en lo de privado. Gracias, Charles. Aprecio sus palabras. Y aquí tiene las fotografías. Tengo las fotografías que quería. Tiene mi recompensa. Estupendo. Mira, aquí tiene. Algunas son bastante horribles. Espero que encuentre al asesino. Yo también, Reed. Yo también. Listo. Resuelto. Caso completado. Atuendo desbloqueado, policía. Ahora puedo ir de policía por ahí. Vale, sigamos. Mansión Blackwood. Que estaba aquí. No tengo ningún punto cercano. Así que creo que lo mejor será desde aquí ir hasta aquí y una barca y ya estará. Y tiene que haber, luego encontraré algún punto ahí de viaje rápido. Bien. Vale, quiero llegar hasta aquí. No sé si podré atravesar esto. Así que prefiero ir por fuera. A lo mejor no hay salida por el otro lado. Teóricamente debería. Sí, sí que hay salida. Ahora embarca, nada, justo enfrente. Vale, lo primero. Ah, mira, ahí está. Ahí tenemos el punto de viaje rápido. Ahí lo tenemos. Nuevo punto de viaje rápido. Y ahora a la mansión.
Me imagino que tendrá dos entradas. Esta está bloqueada, a ver. Ah, se puede abrir. Mansión Blackwood. Estupendo, más invocaciones. Ah, me dio al final. Parece en buenas condiciones. Esta puerta no va a ceder. Se entraba por donde yo entré. Creo que esa es la única entrada que hay. Alcohol. Vamos a crear algunas balas. Y a ver si me puedo llevar algo. Sí, pólvora y casquillo. Está todo, lo tengo casi todo lleno. The door won't budge. Vale, vamos a ver abajo. En el sótano. Creo que esto tiene pinta de... ser ahí lo que tengo que buscar. Así que primero vamos a mirar arriba. Bicho chungo, venga. ¿Y otro? Mar abierto. Hubo un tiempo en que también me atrajo. Nada abajo. Qué susto. Bicho gigante, toma ya. Tarda 3 horas en cargar. No pudo salir, menos mal. ¿Y ahora qué? No te muevas, anda. Menos mal que esa puerta se podía salir. Vale, es
Ya tengo 4 y nada. Y ya me he curado. Quizás no sé si dejarlo ahí o usarlo y ya llenarme toda la vida entera y quedarme con ese kit médico. No sé si volveré a este sitio. Vale, ahora algunas balas. Algo más que haya que hacer por aquí. Bien. Vale, está rezando. Luego va por aquí. Va al sótano. Bueno, está rezando para... para hacer el muro que vi al principio. ¿Y aquí qué? Ah, solo me lleva al sótano nada más. Pues tiene que haber algo aquí. Es lo que no he visto. Aquí. Otro soldado. A ver. A ver qué va a salir de ahí. No, otra vez no. Candidato 8. Linda Brennan. Fracaso. La extracción de la semilla del soñador ha tenido éxito. Pero mis símbolos no la contuvieron. He de seguir intentándolo. Ninguno de ellos merece cargar con esta maldición. Candidato 9. Judy Ennis. He podido librar al huésped de la maldición, pero no controlarla. Algo se me está escapando. Candidato 10. Gordon Smith. Otro fracaso. El oro de los profundos no ayuda. Necesito otro catalizador. Uno mucho más fuerte. Candidato 11. Harriet Dowd. Llegué demasiado tarde. De todas formas, no es la última semilla, como creía. Queda otra. Creo que... una llave. Creo que la última semilla es el detective, ¿eh? El ojo del dragón. Ya lo he visto antes. Llave de la mansión. Por supuesto, ¿cómo no iban los Blackwood a tener una sala de rituales y bien equipada? Vale, ahora le toca abrir algo con la llave. Una vieja llave marcada con el ojo de dragón. Está gastada por el uso. Vale, aquí es donde han enterrado a todos los candidatos que estaban diciendo. Esta parece la más reciente. Ah, mira, resolver. Tenemos 1, 2, 3. Y parece que esos 3 nada más. Por aquí, Gordon. La cura para tu enfermedad te aguarda. Vale, ya veo. O sea, estaban atrayendo a la gente que tenía esas visiones y le decían que podían curarlo, pero era mentira. Maldito trasto. Necesito un catalizador más fuerte. Algo tocado por... a ver cómo lo dice. Katigonar, lo llaman, o algo así. Tantos intentos y tan pocos elegidos, debo seguir buscando. Vale, yo creo que el orden es el mismo que acabo de seguir. O sea, primero atrae a la gente. La cura para tu enfermedad te aguarda. Segundo,
hace el ritual. Maldito trasto, necesito un catalizador más fuerte, algo tocado por Katigonar. Sí. Lo llama Katigonar. Y luego, como no funciona, los entierra. Debo seguir buscando. Y algo me dice que yo voy a ser el siguiente. Evernote practicó un ritual con alguien, pero el hombre murió en el proceso. Lo enterró y se dispuso a buscar algo a lo que se refirió como un catalizador más fuerte. Y ese catalizador va a ser la piedra. Bueno, piedra. El sello. El sello que yo tenía. Vale, ahora sigo necesitando saber qué abre la llave. Ahora una paloma, ¿no? ¿Qué quiere que mire? ¿La piedra? No, pero esto ya lo vi. Esto no puede ser. Esto ya lo vi. A ver, suelta la piedra. La piedra, pero ya lo vi. Esto ya lo vi. No, 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 not again. Esto no es. Hay que seguirlo. Me va a indicar dónde, qué es lo que abre la llave. Uy, esto acaba de aparecer. Esto no estaba antes. Diario de Blackwood. Los buitres son cada vez más audaces. Me asedian en mi propia casa. Las defensas que armé con robustas... Claro. Era... No creo que sea con robustas, no creo. Yo creo que... Las defensas que armé son robustas, claro, pero tienen superioridad numérica y no van a ceder. La banda del Rey de Amarillo nunca lo hace. Sé que me está buscando, señor Reed. La verdad sobre usted se me reveló en el momento en el que le conocí, pero ahora los hombres del Rey de Amarillo la han confirmado. No puedo arriesgarme a contarle más de la cuenta. Porque este libro podría caer en malas manos. Aún así, tengo fe de que un detective de su talento resuelva el enigma. Ahora voy a dirigirme a mi lugar de peregrinación. Llevo conmigo el sello de Katigonar. Voy a esperar a que se calme un poquito. Hombre, no, no hagas eso. Ya está. Hay que hacer más cosas. Wide open sea. I too was drawn to it once.
Me ha faltado algo. Creo que esta planta está. Vamos a la inferior. The door won't budge. Ah, aquí. Acudid al mar. Queridos parientes, desde que mi querido hijo Evernote resultó ser un falso mesías, sabíamos que este día iba a llegar. Y ahora que el fin del ciclo se acerca, no podemos demorarlo más. Reunámonos en la conservera familiar y huyamos de la ciudad. No llaméis la atención de las autoridades y no permitáis que os siga forastero alguno. Celebremos nuestros últimos días en esta maldita ciudad y acudamos a la mar. Abandonad vuestras posesiones. Cuando nos reunamos con nuestros maestros de las profundidades, tendremos sustento de sobra. Carta de E. Blackwood. Querida Ionia. Ah, no, carta a E. Blackwood. O sea, una carta a Ionia, que será la madre de... A ver. Evernote será su madre. Querida Ionia, he estudiado el asunto con la mayor premura. Lo siento, pero te precipitaste con tus conclusiones. Evernote es un joven brillante con un talento especial por lo oculto, pero nada indica que haya sido elegido. No porta la semilla del soñador. No seas dura con él, por mucho que te tiente. Lleva toda su vida preparándose para su destino. Cuando sepa que no es un elegido, necesitará una guía. Te recomiendo que le envíes a la orden. Veo en él las características de un predicador. Recuerdos Portia Marsh. Faltan más cosas que hacer aquí. Bueno, primero, Palacio de la Mente. Uy, aquí hay muchas cosas. Éxodo de los Black. A ver, Evernote tiene el sello con ritual de Evernote. Pues no. Evernote tiene el sello, un catalizador. Sí. El ritual está más desarrollado. Evernote se convenció de que su ritual requería del sello de Katigonar para tener éxito. Ahora lo tiene él. Entierro con ritual. Los rituales de Evernote fueron letales. Fueran cuales fueran sus intenciones, ninguno de los anteriores elegidos sobrevivió a los manejos ocultistas de Evernote. Ay, no sé, pues... Quizás me desperté en mitad de una pesadilla con ritual, ¿no? No, no creo que tenga nada que ver con nada. Éxodo de los Blackwood. Evernote pensaba que era un elegido. No. Lugar de peregrinación. Ahí está. Encontrar la conservera. Evernote Blackwood ha huido, pero creo que no sé, que sé dónde. Se ha ido en peregrinaje al lugar del éxodo de su familia, la conservera Blackwood. Ha existido casi desde que la familia Blackwood vive en Oakmont. Además, tiene que estar cerca del agua. En uno de los distritos portuarios. ¿Vale? Everno pensaba que era un elegido con ritual. No, ya está. Yo creo que estos tres ya no están relacionados entre sí. No. Pues ahora habría que ver deducciones.
si mezclamos los rituales de Evernote con el ritual está más desarrollado. El ritual podría salvarme. El ritual de Evernote podría liberarme, librarme de la maldición de la semilla del soñador. Ahora que no le falta ningún elemento. Puede ser, yo creo que sí. Yo creo que el ritual podría salvarme. Ahora que tiene el sello. Vale, y ahora hay que ver dónde está la conservera. Así que supongo que habrá que ir al ayuntamiento. Pero aquí todavía falta algo. ¿Soy yo o me está devolviendo la mirada? Nada de aquí. Of course the Blackwoods would have a space for rituals. Well equipped too. Sí, ya lo habíamos visto. No sé qué me faltará. Vale, a ver. Voy a... Me curo y me llevo esta. Falta algo, pero no sé el qué. Vale, debería ir... A ver, debería ir al ayuntamiento. Sí, al ayuntamiento. Que es donde estará la lista de empresas. ¿Dónde está el ayuntamiento? Ahí. Uy, esto me faltaba a lo mejor. El pobre bastardo no llegó lejos. Ahora sí, eso era lo que faltaba.
Vale, me ha dado un punto, ¿verdad? Tengo dos. Mayor eficiencia en el fusil de combate y el doble de daño con el fusil de combate. Ahora hasta aquí. A ver. Estoy buscando empresas del periodo... Ha existido casi desde que la familia Blackwood vive en Oakmont. O sea que podría ser desde el siglo XIX, puede ser. Tiene que estar cerca del agua, o sea, uno de los distritos portuarios. Por ejemplo, Salvation Harbor... Ahí está. Conservera Blackwood Marsh. Propietarios Ionia Blackwood y Aldous Marsh. Y ahí está la dirección. Así que tenemos que dirigirnos hasta Greenhaven Bay. Central, o sea, más o menos por aquí. Nantucket Street. Ah, aquí está. Va a ser esta. La conservera va a ser aquí. Esquina con Fitch o Cajalan. Es aquí. Es ahí. La conservera está cerca del puerto, lógico. Tiene que ser aquí. A ver, esta gente me va a disparar, ¿no? En cuanto me vea, o cuanto hable, o qué. ¿Y usted quién es? Justo cuando pensaba que por una vez iba a llegar el primero a algún sitio. Hola, señor Reed. No, espera. No esperaba que viniera tan pronto. ¿Nos conocemos? Pues confieso que me hiere usted. Los Reyes de Amarillo conocemos todo lo que sucede en esta Borg, y eso le incluye. ¿Quiénes son los Reyes de Amarillo? Ya he visto antes los trabajitos de su banda. ¿Qué pretenden? ¿Nosotros? Considérenos ciudadanos preocupados. Y esta es la clase de situación que nos preocupa. Creo que no hace mucho perdió algo importante. Estamos aquí para asegurarnos de que lo recupera. El sello. Hemos de encontrarlo antes de que pierda la cabeza, como todos los elegidos que le han precedido.
Los elegidos perdieron la cabeza. Los elegidos se vuelven locos con el tiempo. Sea lo que sea lo que esté haciendo, será mejor que se dé prisa. No está usted a salvo de ello, y por lo que he oído, ya se le nota. ¿Por qué están ayudándome? ¿Qué saca usted de todo esto? Solo hago lo que me ordenan, y mi jefe fue muy claro al respecto. ¿Su jefe? ¿Y quién es su jefe? No se preocupe, señor. A la postre, él le encontrará. Vale, va a ser el que conocimos al principio del juego. Seguramente. ¿Y ahora qué? ¿Y bien, tenemos un problema o no? En absoluto. Ya que está aquí, encárguese de sus asuntos. Sencillamente déjenos mientras que nosotros nos encarguemos de los nuestros. Si Evernote Blackwood asoma el rostro, acabaremos con él de una vez. No se preocupe. Vale, al menos no me van a atacar. El jefe de esta gente va a ser... Esto es al principio del... Johannes Vanderberg. Va a ser ese, ya verás. We've got your back, Mr. Reed. Le guardaremos las espaldas, señor Reed. Vale, por una vez alguien me defiende. A ver, ¿dónde está Blackwood ahora? A.A. Blackwood. Señor Blackwood. Gracias por su generosa donación. Cada una de las latas de pescado que ha enviado nos será de gran ayuda. En cuanto a su petición sobre los casos recientes de alucinaciones con este patrón, sepa que la privacidad de nuestros pacientes es lo primero. Pero para un patrocinador de su calado, algo podremos gestionar. Cuando reúna algo de información al respecto, se lo notificaré. Me siento obligado a preguntarle, ¿qué interés tiene al respecto el doctor Palmer? Quizá haya que ir a preguntar al doctor, a ver. Parece que todo el mundo se fue a media reunión. ¿Cuánto lleva aquí este banquete? Es que nadie ha podido limpiarlo. Sí, la verdad es que lleva ahí tiempo, ¿eh? Todo podrido ya. Vale. Ya veo lo que es eso. Otra vez se convierte un objeto en otro. Pero antes de hacer eso, a ver qué hay aquí. Pues no. ¿Será la llave de esa puerta? Una llave. Sí, lo sabía. La llave de la fábrica. Ahora vamos a la puerta que está abajo y se abrirá esta puerta. Y Blackwood tiene que estar por aquí, supongo. O se ha ido. Profecía ancestral. Desde eones antes de la era de los hombres, Cacigonar yace bajo tierra. En esta prisión de otro mundo descansa la hija oculta del soñador, destinada a no ser libre nunca. Pero hay quienes librarían a la hija traspasándole la semilla del soñador. Cada vuelta del ciclo, los portadores de la semilla se ven atraídos hacia Cacigonar, guiados por terribles visiones. El sello de Cacigonar abrirá el camino. Muchos lo intentarán y perecerán. Cuando las estrellas se alineen y el soñador se revuelva en su casa, alguien triunfará. La hija quedará libre y de su vientre hinchado el soñador volverá a nacer.
Profecía ancestral. A ver, algo más tiene que haber aquí. Ahí hay el sello. El sello de Cationar. Me da a mí que han matado a los de arriba, ¿eh? Han salido bichos y los de arriba están muertos. Los que se suponía que tenían que defenderme están muertos. Ah, no. Está usted aquí después de todo, señor Reed. Y yo que pensaba que había hecho una entrada demasiado agresiva. Tiene usted una idea muy rara de lo que significa avanzar. No es que usted sea el colmo de la amabilidad. Esperaba que pudiéramos hablar. Es lo menos que podría hacer teniendo en cuenta que vino con esos canallas. Sí que están muertos, ya verá. Claro, él fue quien les salvó. Me salvó la vida en el templo de Dagón. ¿Por qué? ¿Cómo no iba a hacerlo? Sospechaba que usted también era un elegido. Y estaba en lo cierto. Usted y yo caminamos por la misma senda. Solo le extendí la cortesía del compañero de viaje. Nada más y nada menos. Muy reconfortante. ¿Por qué ha venido? Entonces, ¿ha venido por alguna clase de peregrinación? Aquí es donde mi familia se reunía otrora, antes de descender a las profundidades para no volver a ver el sol. Me abandonaron. Ese fue mi castigo por ser una decepción. No me afectaba la maldición de la que pretendían aprovecharse. Como si eso fuese todo lo que yo era para ellos. Yo no vine con los reyes de amarillo. Esos canallas estaban aquí cuando llegué. Digamos que buscaban. Dígame qué buscaban. Han sido una molestia. Me persiguen desde hace tiempo. No sé quién es su líder. Pero seas quienes sean, determinación tienen. Así que acabó con ellos. Me quería muerto. Yo contraataqué. Si mirara, señor Reed, ¿acaso no encontraría sus manos manchadas también? Pues sí. La locura de los elegidos. Me han dicho que los elegidos se vuelven todos locos. Es cierto. Todos ellos. Ningún humano común puede aguantar la maldición. Pero yo estaba destinado a llevar esa carga. Me entrenaron a tal efecto. Es solo mía. Pero se me ha negado. Voy a llevarme el sello. No puedo dejar que consiga el sello. Pero Charles, seamos civilizados. Ahora ya sabrá lo suficiente como para comprender lo que todo esto supone. Voy a hacerle una oferta. A mí me han criado para esto. He esperado esto durante toda mi vida. Soy un elegido. Soy el elegido. Deje que le libere de esa carga. ¿Liberarme? ¿Está diciéndome que puede usted impedir que me vuelva loco? Puedo, con un ritual que yo mismo he diseñado. Ha habido contratiempos, sí, pero ahora con una pieza de Cationar en mis manos sé que funcionará. Será mejor que se explique, Blackwood. Puedo extraerle la semilla del soñador. Yo asumiré esa carga y la llevaré a las profundidades estigias bajo la ciudad. Y usted será libre, libre de ayudarme con esta misión como iguales o de marcharse de la ciudad, con su cordura intacta. No puede ser tan sencillo. Nada de esto ha sido sencillo. He dado todo lo que tenía, todo, para estar aquí. Sé que este es mi destino, nuestro destino. Puede salvarse, señor Reed. Deje que le ayude, se lo ruego. No es aquí donde concluye su viaje. Vale, voy a decirle, tengo que pensar. Deme un momento para meditar las opciones. El destino no aguarda a nadie, Charles. Decida ya si esto terminará en salvación o en sangre. Vale, supongo que... A ver, correspondencia del Palacio de la Muerte podemos sacar, de la mente podemos sacar algo.
Me desperté en mitad de una pesadilla. Ritual de Everdot. Los elegidos se vuelven locos. No. La semilla me volverá loco. Si no me libro pronto de la semilla, me volveré completamente loco como el resto de los elegidos. Vale. Y ahora tengo que decidir. ¿Los rituales están condenados a fracasar? ¿O el ritual podría salvarme? Yo no me fío de este tío. No me fío de nada. Lo único que quiere es quedarse con la semilla. Y yo creo que si se quedara con la semilla sería aún peor. Y yo lo que tengo que hacer es todo lo contrario. Impedir que... el ritual se lleve a cabo. Entonces voy a decidir que no, que me voy a quedar. A ver, no hay trato, me llevo el sello. He visto lo que les ocurrió a sus otros conejillos de India y no tengo intención de hacerles compañía. Me voy. No puedo dejar que lo haga Charles. Tenía que tomar una decisión y ha elegido mal. Es la muerte lo que le espera a cualquiera que ose interponerse entre mi destino y yo. Pues al final sí que murieron estos aquí arriba. Está algo más. Falta algo. Aquí. Tengo suerte de que me hayáis dejado vuestra investigación cuando viste, bastardos. Aquí figuran todos los elegidos. Vale. Ahora sí, creo que están todas las pistas reunidas. Ahora el Palacio de la Mente tiene algo nuevo. Vigila a los elegidos. Everno pensaba que yo era un elegido. Obsesión peligrosa. A Evernob le prometieron un destino glorioso y luego se lo negaron. Está obsesionado con convertirse en un elegido. Y vigilar a los elegidos con ritual de Evernob. Evernob lucha contra la maldición. Evernob Blackgood quiere liberar a los portadores malditos de la semilla, sean cuales sean sus motivos y sus métodos. No hay modo de escapar de la maldición. Evernot intentó desarrollar un ritual para acabar con la maldición de los elegidos, pero sus sucesivos intentos mataron a los participantes. Parece que la maldición es una carga que debo aceptar. Tengo que conseguir que Evernot me devuelva el sello. Si hubiera cambiado, sería que Evernot puede ayudarme con mi maldición, pero yo creo que no. Creo que lo voy a dejar así. Y espero que al final pueda cortar la invocación o la maldición o lo que sea. Porque si no... A ver, ¿qué toca? Johannes Vanderberg me dio la dirección donde debo visitarlo cuando haya recuperado el sello.
He matado a Blackwood. Evernote Blackwood no me iba a devolver el sello de Tatigoner, así que tuve que matarlo. El tiempo dirá si era un visionario o un loco. Sea como fuere, Johannes Vanderberg me dijo que hablase con él en su teatro cuando hubiera recuperado el sello. Con suerte, él sabrá lo que tenemos que hacer ahora. Pues al teatro. Que ya lo tenía puesto de hace tiempo. Marqué ahí el paso cerrado porque creía al principio del juego que iba a encontrar muchos de esos y que se podrían abrir, pero algo me dice que no se pueden abrir, ¿eh? Vale, y todo por las telas. No, por ahí no. Por trapos, pero trapos hay por todas partes. Mira, aquí hay un montón de trapos. Entonces lo siguiente es ir al teatro. Solo quiero mirar la puerta, que ya que está aquí al lado. Ah, pero está marcada. Claro, por eso la marqué yo. Tiene que poder abrir de alguna manera, desde dentro. A lo mejor es que se entra por otro sitio. No, ahí no sube. Buena idea. Pero ahí se puede entrar o se puede salir. Vale, a ver, el teatro, ahí está. Vuélvete aquí.
Pero yo creía que lo tenía marcado ya. ¿Por qué no me sale en el mapa? Sale en el mapa, sí. Pero no me sale aquí en la brújula. Supongo que tengo que encontrar otro modo de entrar. ¿Y esto de dónde ha salido? ¿De dónde salí? Y el policía tan tranquilo ahí. He's mad. He's completely mad. A ver, balas. Seeing a dead policeman. Ya es mala suerte ver a un policía muerto, muy mala. Pues aquí dos, ¿eh? Vale, a ver, habilidades. Ningún punto todavía. Teatro Crown y 1300 puntos de experiencia solo por estar aquí. Pacto con el diablo completado y nuevo caso defensa propia. Y Vanderberg está muerto, creo. Y a ver, ahora se levanta. Habilidades, un punto de habilidad. Carga dos cartuchos más en la escopeta. Incrementa la precisión de la metralleta. No he tenido ninguna. ¿Dónde está la metralleta? ¿Dónde está? A ver. 38 revolver. Un casquillo de revólver del 38. El mismo que llevo yo. A que me van a acusar a mí de matarlo. Ya verás. Parece que alguien intentó ayudarlo, pero en vano. Tres disparos en la tripa y uno directo al corazón. Murió al instante. Jefe, wear this. Ponte esto, mata a Vanderberg y tu dulce mujercita nueva no sufrirá ningún daño. Chantajearon al asesino. Está claro que presionaron al asesino. Le obligaron a asesinar a Vanderberg si querían mantener a salvo a su mujer. GB. ¿Quién tiene esas iniciales? Porque seguro que le van a echar. No, no, no me van a acusar a mí. Van a acusar a quien sea GB. Bloodstains are still wet. Las manchas de sangre aún están húmedas. Usaron el teléfono hace poco. Pues este mundo no es más que un juego de luces y sombras empequeñecido hasta la insignificancia en un pasillo infinito de perspectivas, producto del reflejo de unos espejos sobre otros. Así como nuestra existencia material no es la vida, nuestra destrucción material no es la muerte.
La monada posee el poder definitivo para transformar la palabra así sumada a un número impar, lo convierte en par y en un en, y a un par en un impar. Pierre de la Lande. Repercusiones y reflejos. Pierre de la Lande. Repercussions and reflections. De la Lande. Le philosophe inconnu. Selección de máximas y aforismos. Your humble servant. Su humilde siervo. Teurgia matemática. Repita el verso conmigo. Gnaya ilia ogn glui hastor fatharanek ungibunma. Había visto. Vale, resolver. 1, 2, 3, 4. 4. Step right in, my friend. Pase, amigo mío. Deje que le dé la bienvenida a mi humilde morada. Ah, alguien salió corriendo. Supongo que este será el último. Y este tiene pinta de ser el primero. ¿Qué pasó en medio? Can't you see we are having a séance? ¿Es que no ve que estamos en sesión? Policía, han disparado al señor Vanderbeck. Envíen ayuda, por favor. Okay. Vale, a ver qué pasó aquí. Creo que el primero fue este. Step right in, my friend. Let me welcome you in this humble abode of mine. Creo que este fue el segundo. Can't you see we are having a séance? What are you? Ah! Ha disparado 6 veces. Pero solo tenía 4 heridas de bala y las otras 2. Creo que este es el tercero. El asesino sale corriendo, se le cae el sombrero. Y como este se escondió aquí, fue a hablar, a llamar por teléfono a la policía. Police? Mr. Vanderberg has been shot. Please send help. Johannes Vanderberg estaba con un invitado cuando el asesino llegó y le disparó. El visitante sobrevivió y llamó por teléfono a la policía. Se han reunido las pruebas clave. Eso significa que... Ah, no, está todo terminado. Reunidas todas las pruebas, ahí está. Ahora solo tengo una cosa aquí en el Palacio de la Mente. ¿Faltará algo, no? ¿O falta saber quién es el invitado? ¿Quién es el invitado?
Llegó otro hombre y disparó varias veces. El invitado de Vanderberg llamó por teléfono. No me sale nada marcado aquí. Aquí está. Había otro hombre en el escenario del asesinato de Johannes. Podría contarme más sobre lo que pasó. Pero no hay nada marcado. Qué raro. Vale, si llamó a la policía, supongo que la policía lo habrá interrogado. Alto ahí, ponga las manos en alto y no haga nada de lo que pueda arrepentirse. ¿Cómo? ¿Por qué? Está usted bajo arresto por el asesinato de Johannes Vanderberg. Yo no lo he hecho. Yo no lo he matado. Tenemos pruebas y la declaración de un testigo contra usted. Lleváoslo, pues sí que me acusan a mí. Pero el sombrero no tiene mis iniciales, ¿eh? A ver, encima el policía este que me odia. Ahora hay algo nuevo. La policía me acusa de haber asesinado a Johannes Vanderberg. Pero yo no he sido. Pero hay un testigo. El asesino tomó un arma idéntica a la mía y llevaba un sombrero como el mío, pero no tiene mis iniciales. He de averiguar quién me ha incriminado. ¿Por qué? Y explicar la verdad. Si no, la policía me enviará a prisión. Rise and shine, detective. Arriba, detective Reed. Espero que haya disfrutado de su estancia. Le recuerdo, ¿no era usted quien organizaba el trabajo en la mansión Carpenter? ¿A qué debo el placer? Tiene una memoria excelente, Reed. Me llamo Frank. En cualquier caso, he venido a por usted. El señor Carpenter ha pagado la fianza. ¿Cómo se ha enterado de mi situación? Bueno, me dirá lo de siempre, que él se entera de todo. ¿Cómo se ha enterado de mi situación el señor Carpenter? Es un buen gesto de generosidad por parte del señor Carpenter, pero dígame, ¿cómo se ha enterado de que estaba aquí? La familia Carpenter se enorgullece de apoyar desde siempre al Departamento de Policía de Oakmont. Digamos que nos mantiene informados. El señor Carpenter se acuerda de mí, pues. Debo confesar de que estoy gratamente sorprendido. Parece que ayudar al señor Carpenter fue buena idea, después de todo. Así es, usted ayuda al señor Carpenter y ahora él le devuelve el favor. Los Carpenter siempre pagan sus deudas. ¿Por qué me acusan de asesinato? No he matado a nadie. ¿Sabe que por algún casual por qué me están haciendo esto? Claro que no lo ha hecho, señor Carpenter. El testigo ha de estar equivocado. No, de verdad que soy inocente. Vale, señor. El señor Carpenter quiere verle. Le sugiero que trate el tema con él. Vale, además el sombrero... si el sombrero fuera el mío, que está en el suelo, ¿cómo es que yo tengo otro puesto? No puedo probar mi inocencia. Tengo que encontrar pruebas de que el otro es el responsable. Al menos me puedo ir. A ver lo que dice el jefe de policía. Por favor, mi hermana ha desaparecido y nadie me ayuda a encontrarla. Vale, misión secundaria. Puedo ayudarle. Tiene suerte, me llamo Charles Reed. Soy detective privado. Estoy dispuesto a ayudarle, por el precio adecuado. Y usted es... Gracias, señor. Soy Jacob Tucker. Llévese lo que quiera, pero encuentra a Emily, por favor. Tenemos un trato. Tengo un par de preguntas más. Hábleme de ella. Si quiere que la ayude, necesito más información. Emily es mi hermana pequeña. Lo perdimos todo en la maldita inundación y sufrió algún tipo de crisis nerviosa. Era mi labor protegerla, la labor de un hermano, y he fracasado. ¿Cómo desapareció? Si quiere que investigue, necesito algo de dónde tirar. ¿Qué ocurrió? Lleva 2 meses en el manicomio. La he visitado todas las semanas, pero cuando fui ayer, los médicos actuaron como si no nos conocieran a ninguno de los dos. Oh, qué mal. Esta está muerta. No estoy loco, lo juro. Sé que estaba allí. Algo ha ocurrido. Señor, por favor, encuentra a Emily. Es todo lo que me queda.
¿Por qué no acude a la policía? Sí. No puede pedirle ayuda a la policía. En esta ciudad a nadie le importan los locos. Ella es otra don nadie a quien ignorar. Encontraré a Emily. No se preocupe, haré todo lo que pueda para localizar a su hermana. Goodbye. Vale, pues lo primero supongo, ir desde donde ha desaparecido, desde el manicomio. Ay, mira, ¿por qué? You better start brown-nosing. Ya puede lamerle el culo a Carpenter. Si por mí fuera, ya habríamos tirado por ahí la llave de su celda. Señor, yo no he hecho nada. ¿Qué me dice, forastero? ¿Quiere que le lea su ficha? Adelante, soy un buen ciudadano. Un buen ciudadano armado con una escopeta. La gente como usted está mejor en la cárcel, por no decir en el manicomio. ¿Y ese carácter? No se le da bien la gente, ¿eh? Es la gente como usted la que siembra el caos en la ciudad. Vuelan cerraduras y allanan casas para saquearlas. Recorren las calles con el arma cargada, disparando a viandantes inocentes. Y no se atreva a negarlo. A ver, a veces es inevitable. Tengo protección. El trabajo de detective privado requiere a veces de pensamiento lateral, pero puesto al servicio de la ley y el orden. Así que comete crímenes para prevenir crímenes, lo pillo. El único misterio de todo esto es cómo es posible que no haya acabado aquí antes. Recuérdelo, si no fuera porque se ha labrado amistades poderosas, aún se estaría pudriendo en la cárcel. Pues sí. Ahora sí, reunidas todas las pruebas. Pues sí, habría que ir al manicomio. Y es más fácil hacer un viaje rápido. La entrada del manicomio, no, creo que era por aquí. Bienvenido al manicomio de Oakmont. Soy el Dr. Palmer. ¿Qué le trae por aquí? Charles Reed. Charles Reed, detective privado. Estoy buscando a una paciente suya, Emily Tucker. Lo siento, señor Reed, pero me temo que está usted equivocado. No tenemos a ninguna paciente que responda a ese nombre. Pero no es usted el primero que me pregunta por ella. ¿No conocerá por casualidad a un hombre llamado Jacob Palmer? No, mentir. Nunca he oído hablar de él. Supongo que es un pariente.
Así es, su hermano. Si mal no recuerdo, quizá quiera localizarlo. Podría ser más fácil que encontrar a Emily juntos. Puedo ver sus archivos. Podría examinar las fichas de sus pacientes. A lo mejor Emily estaba identificada erróneamente. Como buen caballero, debe usted apreciar la confidencialidad médico-paciente. Nuestros archivos son seguros, pero tómese la libertad de hablar con nuestros pacientes. No tenemos nada que ocultar. Vale, Palmer me ha permitido echar un vistazo, pero se ha negado a darme el acceso a los archivos. Aviso del manicomio. Queridos colegas y pacientes, desde la inundación se están realizando reparaciones lentas, pero seguras, en algunas áreas del manicomio. Aunque esperamos restaurar algunas salas en un futuro próximo, aún no sabemos cuándo recuperaremos el acceso al resto del edificio. Tengan paciencia y denlas a los amigos. No sé qué quieren decir con esto. Y denlas a los amigos y familiares que no dejaron de acudir para ayudarnos a reconstruir. Será dénselas. Dénselas a los amigos y familiares que no dejaron de acudir para ayudarnos a reconstruir nuestro hogar. Y ahora que tengo que hablar con todos los pacientes para saber dónde está Emily. ¿Cómo puedo acceder a los archivos? ¿Puedo ayudarme? Estoy buscando la sala donde los médicos guardan sus papeles. Papeles. Cerrada con sus secretos. Doc tiene las llaves, pero ya no. ¿Ha visto eso? ¿El qué? Es igual. Por un segundo he pensado que habría algo en su interior. Otro algo. Sea como fuere, ¿qué decía de unas llaves? Edna se las llevó. Estamos jugando al escondite. Edna y yo al escondite. Déjese de suerte. Veo lo que otros no ven. No se olvide de alimentar lo que lleva dentro. ¿Le gusta estar aquí? ¿Qué tal está aquí? No esperaba una atmósfera tan pacífica. Me gusta, me gusta. Comemos, dormimos, hablamos con los médicos. Me gusta. ¿Y los tratamientos? Solo es hablar, hablar, hablar. Estos Dane lo llaman tratamiento. Hablar es hablar. Bueno, por lo menos está en un buen lugar. ¿Conoce a Emily Tucker? ¿Ha oído hablar de ella? Ya no juega, ganó. ¿Dónde está? Ganó, señor, ganó. Está en todas partes. ¿Qué le habrán hecho? Aviso de la sala de archivos. Compañeros, vigilad vuestros bolsillos, por favor. Algunos de nuestros pacientes más excitables han desarrollado cierto interés por la llave de la sala de archivos. Yo también. Quiero la sala de archivos. Alguien la tiene que tener. ¿Es médico? Watch your pockets. Vigile sus bolsillos. Hay pacientes con los dedos muy largos. Decía que era Edna la que se había llevado. A ver, lo dice por aquí. Y lo siguiente será encontrar la llave. Hay una paciente que se llame Edna. Trozo de papel, has perdido. Weird. Qué raro. Las latas parecen viejas y gastadas, pero la carne huele a fresca. Nada, esta puerta no se puede abrir. Escalpelos, cables para electrochoque, taladros de craneotomía, todos cubiertos con una densa capa de moho.
Registro de una sesión de terapia. Pacientes, SF. Nota, grave caso de esquizofrenia muy a la defensiva. Agresividad hacia la figura paterna. ¿Abusos sexuales? Debería pedirle a la doctora Lidia que hable con esta pobre arma. La presencia femenina podría tener un efecto calmante. Paciente ET. Crisis nerviosa causada por la inundación. Sufre de brotes histéricos ocasionales y de alucinaciones, que ella llama visiones. Se calma si le leo cuentos. La Bella Durmiente es su favorito. Los arquetipos y lo inconsciente colectivo, de Carl Jung. Qué raro, la fecha de publicación está tachada. Al aceptar la oscuridad, el paciente no la convierte en luz, sino que enciende la luz que ilumina la oscuridad interior. Esta será Edna. ¿Conoce a Emily? ¿Ha habido aquí alguna vez una mujer llamada Emily? La chica guapa que ganó. Amable Emily. Emily. Siempre con Edna cuando estaba triste. Ella es Edna. Ella tiene la llave. ¿Dónde está? Justo aquí, en la cocina. Se esconde incluso mejor que Edna. Se hace pequeña, se esconde dentro. ¿Tiene la llave? Tengo que entrar en la sala donde los médicos almacenan sus archivos. ¿Puede ayudarme? Edna conoce esta sala, muchos lugares donde esconderse. Seguro que está cerrada. ¿Cómo puede esconderse ahí? Edna tiene la llave, brillante y preciosa. Edna, por favor, ¿me deja la llave? Gratis no, pero si el hombre le trae a Edna algo brillante... Edna ha encontrado una Bang Bang, pero está vacía. ¿Le dará el hombre cartuchos de Bang a Edna? Una loca con un arma, no hombre, no. Busca balas, ¿no? Sí, el hombre tiene razón, brillantes Bang Bangs. ¿Tiene? ¿Le va a dar balas? No, mejor, le traeré otra cosa. Las balas son peligrosas, le traeré otra cosa, ¿vale? Edna esperará. Vale, dice que ha encontrado un arma y que quiere balas. No, no, a esta no le doy un balas ni de loco. Pero podría encontrarle algo brillante. Weird. The cans look used. The door won't budge. No hay nadie en casa. Vale, si tú lo dices. Nada aquí. Ríegueme. No se quede mirando mis hojas. Vamos a jugar. No. El fin se acerca. Volverá a empezar. Lo que baja sube. La semilla está plantada. ¿Lo oye? Hay alguien cantando. A la queridísima Lidia, de parte de su familia. Espero que a Edna le guste, la verdad es que es brillante. Vale, pues a lo mejor me sirve esto. Mi cabeza, aún oigo voces y por aquí no, por aquí. Tengo un brazalete para usted. Mira, mira lo que tengo, un precioso brazalete brillante. ¿Me lo cambia? Sí, Edna quiere el brazalete brillante. El hombre puede llevarse las llaves. Edna está contenta. Vale, tengo las llaves. Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? Lista de la sala de archivos.
Doctor C tachado, ET tachado, SM tachado. Lista de traslados del manicomio. Carta de notificación. Lamentamos informarles de que Winner and Company, la proveedora médica más importante de la ciudad de Oakmont, cerrará próximamente. Por desgracia, nuestra planta de Greenhaven Bay ya no es operativa como resultado de la inundación. Como clientes, les ofrecemos nuestras más sinceras disculpas y esperamos que sean capaces de hallar un medio de sustento para el personal y los pacientes. Vale, está todo hecho aquí. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ir a... Ahí está. Hay que ir a la... a Winner and Company. Y pero para eso hay que ir primero al ayuntamiento. Para saber dónde es. Vale, a ver si logro salir de aquí ahora. No, aquí no. El sótano. Ah, ya me acuerdo de esto. Aquí, esta es la salida. Vale, ahora tengo que ir. ¿Puedo saltar la tapia? Vale, ahora directamente al ayuntamiento.